Bienvenidos a History Mode, donde hablamos de la evolución en las escenas de los videojuegos desde una perspectiva cinematográfica. ¿Y qué mejor forma para comenzar esta nueva sección que buscando la primera escena cinemática en un videojuego? Así que inserta tu moneda y dale play porque History Mode acaba de comenzar. Es fascinante ver la evolución de los videojuegos y no me refiero solo a las gráficas y al gameplay, sino a la complejidad de sus historias y técnicas narrativas. Hoy en día, historias como las de Ghost of Tsushima tienen obvias influencias de clásicos del cine. Cyberpunk 2077, Until Dawn y Beyond Two Souls tienen actores de renombre conocidos por sus películas. Términos nacidos en el cine como remake y reboot ahora se utilizan también para los videojuegos. Y hasta contamos con personajes y franquicias que presentan historias cinemáticas que no tienen nada que envidiarles a sus contrapartes del séptimo arte. Si hablamos de cutscenes memorables, es difícil no pensar en las aperturas de Devil May Cry 3, Dante's Awakening y Onibusha 3, Demon Seer. Ambos publicados por Capcom en el 2005 y 2004 respectivamente. Si hablamos de excelentes historias, en el 2004 jugamos una de las mejores secuelas de un juego en Halo 2. Y Hideo Kojima nos regaló una de las mejores precuelas con Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Snake Eater. Las primeras escenas cinemáticas en un juego que recuerdo son Crash Bandicoot de Naughty Dog, publicado por PlayStation en septiembre 9 de 1996. Sus escenas muestran una clara influencia a dibujos animados como Looney Tunes. Ese mismo año, Eidos nos presentó aventura, acción y emociones con Tomb Raider, publicado en octubre 25 de 1996, y este no es otra cosa que una versión femenina de Indiana Jones. Y para terminar, Capcom nos presentó el verdadero horror con la apertura live action de Resident Evil, publicado en marzo 22 de 1996. ERE es claramente un homenaje a la trilogía de los muertos vivientes de George A. Romero. Si quieres saber sobre el guion que Romero escribió de Resident Evil, pueden ver estos dos videos donde hablo de los guiones de RE que nunca se hicieron. También hablamos sobre el anuncio live action que filmó para Resident Evil 2. Por cierto, si te está gustando este video, dale like y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Ubisoft publicó en octubre 3 de 1989 Prince of Persia. Y si se fijan, los últimos tres juegos que he mencionado han tenido sus respectivas adaptaciones al cine. Sin embargo, el juego más viejo que conocía con una escena cinemática es el port de Ninja Gaiden 1989 para el Nintendo, que presenta casi 20 minutos de escenas cinemáticas. Pero este no está ni cerca de ser el primero. Hideo Kojima vuelve a aparecer en este video con Snatcher 1988, una aventura gráfica de ciencia ficción cyberpunk que claramente está influenciado por los trabajos de Ridley Scott y James Cameron en Blade Runner 1982 y Terminator 1984 respectivamente. Phantasy Star es un RPG desarrollado por Sega en diciembre 20 de 1987. Es una ópera espacial influenciada por Star Wars. Hablando de Star Wars, Maniac Mansion de Ron Gilbert, publicado en octubre 5 de 1987 por Lucasfilm Games, fue la primera vez que se usó la palabra cutscenes para describir los cinemáticos en un juego. El novelista Orson Scott Card, conocido por historias como Ender's Game, elogió este juego de aventura point and click como un paso hacia los juegos de computadora convertirse en narrativas artísticas. El juego fue adaptado en 1990 a una serie live action que constó de tres temporadas. Karateka 1984 es influenciado por los filmes de artes marciales, las películas y personajes de Akira Kurosawa, el cine silente y las técnicas de animación rotoscope.
Karateka presenta un héroe sin nombre que va a Japón a rescatar a la princesa Mariko del villano Akuma. Ese no. En junio 19 de 1983 se publicó la película interactiva Dragon's Lair. Este juego, que es el primero en utilizar los QTE, trata sobre Dirk de Darin, un caballero que intenta rescatar a la princesa Daphne del dragón malvado Singe, que cuenta con la animación de Don Bluth, quien dirigió filmes como The Secrets of Nim, An American Tale, The Land Before the Time y Anastasia. Vegas Battle 1983 presenta las primeras escenas full motion video, mejor conocidas como FMV. Y con eso llegamos a Pac-Man 1980 de Namco, considerado el primer videojuego con escenas cinemáticas. A pesar de ser algo simple, antes de Pac-Man solo habíamos visto algo parecido en Space Invaders Parte 2, 1979. Mas es Pac-Man quien presenta una verdadera escena con influencia del humor slapstick. Y por tanto, la primera escena cinemática narrativa en un videojuego. Y con eso llegamos al final de nuestro primer episodio de Story Mode. Si tienes alguna sugerencia sobre un juego moderno o retro que te gustaría ver en esta sección, comenta en la sección de comentarios. Este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima.